Betzo, te pasadonaz, apartiduena, sartzen da Sergi eta urteten dau Fabianek, eta beste dana Barinek. Garaipen batekin lanak iaia egin da duke? Bai, matematikoski ez topetzen da, baina bai, ja bai, ez. Ja, hogeita mazortzire eltzeko, atzeko irurek, ba, oso oso gatsa txartu deke, ez. Baina, bueno, eta hirugarren partidu segiduen irabazti be, ez da erresa, ez? Eta gero aurrien dekogu talde bat oso ondo dabilela, konbentzi dute dauzela euren jokuaz eta horregatik ez da ezin horresa. Bateraino faltan botako dituzue joian eta Hombre, ba, azkenien partidu mordoa jokatu dabe, ez, urte guztixen. Baina bebai, eurek ez dienien egon, bebai taldi oso ondo bilida, ez, orduen. Eta gainera, oingo bola dan, hasi gainetik aurrera, ba, nipentot taldi oso ondo dauela, eta nipentot ez da laigarriko, ba, hoxe, eurek falta diena. Konfiantza da joguz, oso ondo dauela? Bai, nipentot bai, ez, lehen egotaz, beti dudak eukiot, ba, hoxe, hilibi geldik egonga, gero, entrenamento desberdinek, individuala denengo grupu ez gero taldiek gero, eta gero danak arkalaz, eta ez dakizu zelan zauzen entrenamentuen, eta zelan konpetituko zuen, baina oso ondo sartu da, konpetizinuen. Nipetut parte guztizetan konpetitu jogule, bi irabazi joguz, bi empatau, bat galdu, pentsatut oso ondo dagoela, eta nipetut holan segitzeko moduen gauzela. Zer egin behar da, osasunan irabazteko? Eurek, euren futbolaz sinistu egiten dabe. Gure futbolaz sinistu enbiogu. Dibentzot, gure antzerako talde badala. Normalien jokatzen dabe lau-lau bi, aurrera juten die, erdikan poti paseten dienien jente mordo bat eltzen da areara, eta arrisku kartzen dabe, baina normalien ondo urtetake ez. Eta nipentzotot, oso denborada honan jabe, eta Europek urteko dabe, ba, hoxe, aurrera beratzie ez, eta nipetot, eta oso ondo amekie ez, eta horregatik ez pentsatot oso gatxe izango dela, baina nipetot, izango dela, igual, ba, ez tozu itxaroten, ba, hain denborada honan haitie, ba, justo lehenengo urtie, igota gero, eta denborada guztixen gainera ez dabe euki alti bajoik ez, denborada guztixen oso honan jabe. Zin da behaien edo ailein nagusia? Honen bentzot, jende asko aldatzen dabe Europe bai, ez? Jendi ez da, jokalizik ez die. Honen bentzot, euren ambizinue, euren gogue, euren irabaztie gure, hori bentzot dala eure deken gauza honena, ez? Erburu hain gertu ikusita, errelatatzeko arrisko da ikusten? Ez topetzetan, ez? Ni bentzot, azkenengo partidu peo zuen akien joguz, igual Balintzean kontra irabazi llegero, igual joten zagranadara, empatetxo bat eta atetzen, eta igual horraz nikue gero irabaztemo zutxien, eta ez joan ginen granadara be, hazi gainean irabazten, empateo jozkuen, gero barrio bigarren golaz azartu genuen. Ni bentzot, jentie konsensiote dauela, irabaztera joteko, ez. Beste baitzak eta zuen dinamika ikusita, garrantzitsuena ez galtzea, bai, normalien punto bat guretzatu nada ez. Azkenien, Mallorca da hor dauena lehenengo, hortik azpitzen dauzena, eta zazpi puntura geratuko zen empatiaz bai ez. Ba, bueno, obliga bitxotzazu eure, isei, iru partioz irabaztien ez. Eta ez da reza, oin artez da berazi, baina alda berabazi ez. Ez zinga konformau ez, baina, bai, segun zelan doien partidue, esan aldugu, ostras, empatiz eta txarra. Ba, hoxe, guri tokabaku lehenengu ez, Realen kontra izen zan, hau koronavirus baino lehen hau. Txarto urteakun, partio oso txarra ingenuen, eta nipentzot, ja gero, hasi gainen barrido, jende barik zela izen, ja nipentzot niko konzentrazio gobia behokio gule, konpetitzeko gube hobia hue, eta nipentzot, bueno, oin akostuma benga, horretara jokatzie, ez da berdine, azkenien etxien gure zure jendea egotie, baina, bueno, ja holan amaitu behi da, eta nipentzot den diegozela. Gazteleraz, konpokatzen?
convocatoria y bajas? La convocatoria es, el cambio es Fabián, que no está con nosotros ya, y entra Sergi, es la única, el único cambio de la convocatoria, los otros 22 son los mismos. ¿Cómo está el equipo? Creo que bien, creo que estamos compitiendo bien, lo que vemos en los partidos, y creo que en los entrenamientos también estamos haciendo bastante bien lo de descansar, ¿no? Que creo que es lo más importante hoy, ahora mismo, competir bien de verdad, pero los entrenamientos tienen que ser más para descansar y para que la gente se encuentre fresca, ¿no? Y lo bueno es que haciendo bastantes cambios de partido a partido, pues que todos están compitiendo bien. ¿Cómo afectan las bajas de Escalante y Arellano? Espero que no afecten demasiado, ¿no? Es verdad que ellos han jugado muchos partidos durante la temporada, el año, y nos anda mucho, pero también es verdad que hemos jugado partidos sin ellos y también nos hemos sacado adelante, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la fuerza la tenemos en el grupo. Después del parar 2 meses, que todos empezamos con dudas, yo creo que la fuerza está en el grupo, ¿no? Como te he dicho, cambiamos mucho de gente y el equipo no lo nota, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, ¿el resto has tenido en algún momento que hace con el distinto? Podía ser, pero bueno, yo creo que sabíamos que hay gente que se iba a quedar, ¿no? Y que no pensamos que pues los 7 que estaban en esa condición se iban a poder, se iban a marchar, ¿no? Pero bueno, es otra de las cosas que yo lo dije antes, ¿no? De finalizar los contratos el 30 de junio, que es un poco adulterar la competición, ¿no? Porque tú no puedes terminar con los mismos jugadores que has empezado, y no es ni por lesión, ni porque te han fichado otro equipo, ni por nada, sino por algo contractual, ¿no? Que es algo que yo no termino de entender, pero bueno, son así, es algo especial después del coronavirus todo, y lo tenemos que aceptar. Si antes podía preocupar de la ansiedad, ¿ahora hay peligro de cierto relajo? Creo que no, porque ya después de haber ganado al Valencia, veníamos de 2 empates, ganar al Valencia, podíamos pensar también con la distancia que teníamos con respecto al descenso, que con el empate en Granada podía valer, ¿no? Y creo que empezamos ganando, nos empataron y fuimos también a por la victoria después del empate, ¿no? Ahora mismo el equipo yo creo que está convencido de lo que hace. Luego podemos perder porque el equipo contrario también te juega bien, pero yo creo que lo más importante de todos es que al campo, yo por lo menos, cuando das una alineación y cuando sabes que va a empezar el partido, ahora mismo estás tranquilo porque sé que vamos a competir. ¿Qué esperas del partido contra Osasuna? Pues es un rival, yo creo que es bastante parecido a nosotros, o nosotros parecidos a ellos, ¿no? Ellos normalmente juegan 4-4-2, es un equipo valiente, es un equipo con ritmo, es un equipo que toda la temporada la ha hecho buena, se ve que están a gusto, se ve que también lo mismo, que cambian bastante gente y tampoco lo notan. No es fácil que un equipo recién ascendido pues juegue con esa confianza, ¿no? Y yo, sobre todo, hago hincapié en eso, ¿no? En la confianza con la que juegan, sabiendo lo que pueden hacer y que pueden competir contra cualquiera. ¿Una victoria sería casi definitiva? Sí, matemáticamente no, pero sería muy difícil, ¿no? Sería tener 9 puntos con respecto al descenso, quedando 5 partidos, creo que quedarían. Matemáticamente no es, pero claro, obligas a los de abajo a ganar casi todo, ¿no? Y si no has ganado en la temporada 2 partidos seguidos, es difícil ganar ahora, ¿no? Pero bueno, pero mientras ellos puedan y se vean que matemáticamente pueden salir, pues me imagino que estarán, ¿no? Ayer ya vimos al Mallorca, que un partido importantísimo para ellos, además juegan contra un rival directo ahora mismo al que tienen que tratar de pillar, pues le metió 5, ¿no? Y eso es señal de que todavía tiene ilusión y ganas. Vista la situación, resultados y dinámicas, lo más importante ahora es no perder. Es bueno el empate, porque es sumar, ¿no? En la situación en la que estamos. Es mejor ganar, pero según cómo se vaya desarrollando el partido, al final pues decir, ostras, pues vamos a sumar un punto, ¿no? Antes de perder. Que igual eso hace 3 o 4 semanas no era tan claro, ¿no? No vamos a salir a empatar, saldremos a ganar, pero según cómo transcurra el partido, pues el punto puede ser bueno. ¿Tercer derbi sin público? Sí, nosotros fuimos los primeros a jugar sin público contra la Real antes de la pandemia. Hubo otra pandemia, entonces no nos salió nada bien.
Yo creo que nos costó mucho hacernos a todo al campo sin público y nos parecía más un entrenamiento que cualquier otra cosa y perdimos bien. Pero creo que ahora la vuelta ha sido diferente para nosotros, ¿no? Yo creo que hemos salido bien, hemos competido bien, es importante que sobre todo en casa pues que pueda estar tu público y que te pueda animar, pero creo que hemos sido uno de los mejores equipos en la reanudación del campeonato, ¿no? Y eso pues hace ver que el equipo está centrado, ¿no? Que al final es lo más importante. Y ya la última, Tejero ha jugado desde el parón y que casi tampoco, ¿han vuelto mal físicamente? No, es más cuestión técnica, ¿no? Es cuestión mía más que ellos hayan vuelto peor que el resto, ¿no? Tengo que elegir y me toca elegir, y es verdad que el resto ha jugado uno o dos incluso partidos de principio, pero trato de elegir a los que creo que mejor están en cada momento, y por ahora por lo menos no han entrado, ¿no? Quedan 6 partidos todavía y bueno, yo espero que sigan entrenando con ganas, espero que sigan entrenando bien para que en un momento determinado, si tienen que jugar, para que lo hagan bien, ¿no? Porque al final es bien de equipo y bien de ellos también individualmente.